También estamos con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Cayetana Aljovín, quien ha llegado también conjuntamente muy temprano con el ministro de Cultura. Y usted estaba muy de cerca también conversando aquí con los pobladores. Sí, llegamos justamente con el ministro de Cultura, Salvador Solar, para ver la zona, ver cuáles son las necesidades de la población y poder hacer las coordinaciones justamente con el COEN, ¿no? Ahora, ministra, que es este centro de operaciones que tenemos a nivel nacional. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Para muchos quedado con esta sensación, sobre todo es un comentario a través de las redes sociales de por qué no se hizo la declaratoria de emergencia en nuestra capital, sí, para la carretera central, lo cual es bastante oportuno, porque vemos cómo toda la carretera ha sido afectada, pero ¿qué se consideró para no declarar a Lima en emergencia? Viendo una emergencia, realmente sintiendo y viviendo una emergencia. Tenemos una reunión a las 5 de la tarde, todos los ministros. Nos vamos a reunir en el COEN a las 5 en punto para justamente poder determinar la declaratoria de emergencia en los distritos, no solamente en Lima, sino a nivel nacional. Ah, bueno, eso es muy importante, todos, ¿verdad? Vamos a llevar la información, vamos a reportar todo lo que hemos visto, todo lo que está pasando en las zonas, y con esa información vamos a tomar las medidas que son necesarias. Entonces, y posiblemente, como lo hemos venido haciendo desde que se inició este tema. Posiblemente haya nuevos anuncios en la noche. Una preocupación que es de los empleados que se ven obligados a trasladarse en medio de los huaicos porque tienen que llegar a sus centros de labores. ¿Se va a pensar de terminar acaso asueto laboral, sobre todo en estos sectores donde la gente está completamente incomunicada? Aquí la gente no puede salir. A las 5 de la tarde se van a tomar todas las medidas que son necesarias, y por supuesto que una medida es la de poder dar facilidades a las personas que puedan trabajar. En tanto no habrá incidir ningún problema con que lleguen tarde a sus centros laborales. O incluso se ausenten, ¿verdad? Porque no pueden trasladarse. Pero por supuesto que sí, hay poblaciones que están aisladas, entonces hay que ver todos esos temas.